Desde el Partido Acción Nacional, a través de su dirigente en el Estado, Noemí Luna, destacan la naturalidad de la efervescencia política por la gubernatura de Zacatecas, ya que de esto dependerá el rumbo que tome el país hacia el 2021. Muchísima efervescencia política, es natural lo que está en juego en el 2021, no es menor. Es la gubernatura y yo creo que también es algo que para mí es vital, que es cómo se va a componer la Cámara de Diputados, porque esto sin lugar a dudas, y me refiero concretamente a la federal, sin minimizar el esfuerzo o el trabajo que se hace en lo local pero en lo federal esto va a dar muchas luces de cuál va a ser la ruta no nada más de el último trienio del gobernante en turno sino del futuro prácticamente del país entonces creo que esta elección es vital que por ende se empiezan a calorar los ánimos si sí, debo decir con mucha claridad todos estamos haciendo política la diferencia el que es que alguna lo hacemos en el marco de lo que la legalidad permite y otra ya están haciendo actos anticipados de campaña. La dirigente destacó que el día de hoy los partidos políticos deberían estar enfocados en fortalecer sus estructuras internas. Sin embargo, si tienen elementos para documentar actos anticipados de campaña y denunciarlos, lo harán. Como partido no lo hemos hecho. Eh, sé que hay actores que han puesto denuncias. Me parece, y lo digo con mucho respeto, que la, mm, las grandes guerras o, o los grandes desacuerdos en este momento se están dando entre los integrantes de otros partidos políticos al interior de sus propios institutos. Eh, en el caso de Morena es muy claro: no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para sus asambleas, no, no, no han podido tener una renovación de dirigencia. Y ahí mismo sé que hay una confrontación muy, muy clara, que también es natural, hay distintas visiones del que hacer político, hay un grupo que se quiere concentrar como los dueños hegemónicos del proyecto y hay otro grupo histórico que se resiste y que quiere privilegiar eh, pues ideologías, ¿no? pero como partido no nos hemos pu puesto ninguna denuncia, si tenemos los elementos y la claridad para hacerlo no dudaremos y estaremos recurriendo a las instancias correspondientes. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.